30 de junio de 2016, el primer punto a tratar son la aprobación de las actas de 26 de mayo de 2016, 30 de mayo de 2016 y 16 de junio de 2016. En la de la Junta de Portavoces que se acaba de reunir, propone la aprobación de la de 26 y la de 30 de mayo y dejar sobre la mesa la de 16 de junio para aumentar las intervenciones de los señores corporativos. En la de 30 de mayo no hay ninguna corrección y en la de 16 de mayo hay una corrección de una letra que falta en la ley. ¿Se aprueban? Sí, sí. Quedando sobre la mesa la de 16. ¿De acuerdo? Vale, pues ya. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía del 18 de mayo de 2016, número 658, a 22 de junio de 2016, número 804. ¿Intervenciones? Son 90 euros, como eso sí que es
una cantidad importante, pues esa se cobrará en octubre. Procuraremos siempre que se cobren en un mes dentro del trimestre, pues que no afecte mucho a la economía familiar. Esto en cuanto a la tasa de deportes, pero las cantidades básicamente son las mismas que venían pagando. En algunos casos se ha bajado un euro al mes. No tiene importancia. Hemos creado un epígrafe nuevo para todas las tasas que tiene que ver con la Concejalía de Juventud. En este epígrafe estaba la escuela de danza y hemos incluido el taller de bailes, el taller de teatro y los campamentos de verano que los teníamos en educación. Entendemos que los campamentos de verano de Pascua y los cursos de monitores son temas referidos a jóvenes y por lo tanto los hemos llevado al epígrafe de juventud. También el cobro, en el caso de los talleres, lo hemos puesto trimestralmente. En el epígrafe de verano se han fijado las escuelas de verano y se ha creado un apartado para escuela de verano para adolescentes, que en este caso es de tipo artístico. Los precios también son iguales. En cuanto al epígrafe de fiestas, aquí se recoge lo que se paga por entablados, ahora en octubre, cuando el entablado lo monta el ayuntamiento, y lo que se pagaba por las páginas de anuncios en el libre de fiestas. También las entradas al entablado de toros. Bueno, nos encontramos con que la ordenanza hablaba de unas cantidades por entablado muy altas y, sin embargo, en el libre de fiestas se cobraban, se anunciaban otros precios y tuvimos el año pasado que cobrar lo que se venía anunciando en años anteriores en el libre de fiesta, que era sensiblemente inferior a lo que ponía la ordenanza. La ordenanza hablaba de 250 euros por entablado montado, por entablado en esquina 125 y por espacio para montar su propio entablado 150, pero pues se cobraba un poco menos. Entonces hemos regulado el precio de los entablados a un precio ni lo uno ni lo otro. Hemos dejado que el entablado montado en 200 euros, 50 menos de lo que marcaba la ordenanza, la esquina en 100 y el sitio para montarlo hemos dejado igual en 150. Y bueno, las páginas de los anuncios del libre lo mismo. Aquí venían unos precios muy altos, hay que tener en cuenta que esta ordenanza era en la época posiblemente anterior a la crisis, se cobraron unos precios más altos, pero luego con la crisis estos precios se fueron bajando. Y entonces lo que hemos hecho es, pues ni lo uno ni lo otro, modificar la ordenanza, crear unos precios que nos han parecido razonables y estos son los que se cobrarán a partir de ahora en el libre de fiestas del ayuntamiento. Hemos añadido también un apartado para la entrada a los toros en el tablado de los niños, que no lo recogía el epígrafe y, sin embargo, se cobraba diferente. Y bueno, en el caso de cursos de yoga, dentro del epígrafe de sanidad, se venían cobrando 35 euros y la ordenanza marcaba 36,10. Pues también lo hemos arreglado de forma que la ordenanza se corresponda con los precios reales. Y pues bueno, esto es lo que se trae. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Como ha explicado la concejala, la modificación de esta ordenanza se dio en la Comisión de Hacienda del pasado lunes y, bueno, pues aparte de esta se modificaban otras que también se traen este pleno, pero esta concretamente, pues por no estar bien preparada o por no haber comentado entre los diferentes grupos políticos, no se pudo concretar las modificaciones que se iban a realizar hasta más tarde, puesto que se modificaron sobre la marcha, pero en líneas generales esto me lo mandaron por correo electrónico al día siguiente, o sea, sé el martes y es jueves el día del pleno. En líneas generales, una cosa que nos parece bien al Partido Popular es que las actividades, había actividades que se cobraban al trimestre, otras que se cobraban al mes, que se unifiquen todas para la hora de generar los recibos y que la gestión administrativa sea más sencilla, en eso estamos de acuerdo. Pero es cierto también, y no es la primera vez que pasa ahora, que con la modificación de ordenanzas fiscales, ya pasó con el polideportivo, pues de paso se sube la cantidad que se está cobrando a los ciudadanos por el uso de determinadas instalaciones o por la realización de determinadas actividades. Concretamente el polideportivo, este año la entrada del polideportivo, este año será más cara que en los últimos años, y algunas de las actividades deportivas, culturales o lúdicas, festivas, pues también costarán más que otros años. No es significativo.
significativo, muchas veces se ha hecho por redondear, pero es cierto que no consideramos que estamos en un momento de subir las tasas que hemos aportado hasta ahora con los importes que había, los importes que se podrían continuar aportando y posponer la subida a años posteriores, si es que se considera que se tiene que hacer. Pero bueno, también otra cosa que no nos parece bien es que la mayoría de tasas que se modifican están relacionadas con deportes, cultura y con actos festivos. Dos días antes o la semana anterior de esta comisión hubo una comisión de deportes, juventud, fiestas a la que asistió el concejal Francisco Fortea, que pues de deportes y de juventud sabe bastante porque ha estado llevando la concejalía durante 8 años y no se le comentó nada de que se pensaba hacer estas modificaciones ni de las modificaciones en concreto. Creo que hubiera sido una buena oportunidad para, bueno, pues para poder haber beneficiado de su experiencia, de su conocimiento y haber conocido su opinión, que luego la podríais haber tenido en cuenta o no, según lo que os hubiera parecido, pero como mínimo, pues la verdad que hubiera sido un gesto y yo creo que perjudicarnos hubiera perjudicado y beneficiar seguro. Y además también por parte de nuestro grupo, pues hubiéramos sentido que se nos incluía en la elaboración de las modificaciones. Así que por esta razón nuestro grupo se abstendrá. Sí, yo quería, bueno, modificamos el precio de las oficinas, que es el único precio que se ha modificado, que se haya aumentado, porque entre otras cosas se estaba cobrando por la entrada a la piscina 0,80 euros en caso de los niños y 1,50 los adultos. Nos lo comentaron el club de natación, nos lo comentó el señor a quien se le ha dedicado las piscinas, la interventora, en fin, somos la piscina de toda la comarca que menos precio cobraba por entrar a las piscinas. Mandando las piscinas cuesta dinero. El dinero no es nuestro, es de todos los estados. Nosotros entendemos que los precios tienen que estar acorde con el servicio que se presta. Entonces decidimos subir el precio de la piscina de 0,80 céntimos a 1 euro para los niños y de 1,50 a 2 para los adultos. Nos parece un precio, 1 euro y 2 euros, muy razonable. Hay también bonos de todo el mes y no creemos que eso dañe la economía familiar de nadie que quiere ir a la piscina. Respecto a estas ordenanzas, sí es verdad que hicimos una comisión informativa de deportes, juventud y fiestas con el concejal de deportes, porque nos la había pedido en el mes anterior, se fue retrasando por una confusión en las fechas y la semana pasada nos reunimos el concejal de deportes y yo con él y le explicamos toda la programación de las escuelas deportivas para el siguiente ejercicio, las fiestas, temas de juventud, y es verdad que no se nos ocurrió comentarle que modificamos esta ordenanza, pero es que la modificación no, ya lo explicamos, no supone ninguna subida de precios, simplemente que se les cobraba cada mes y ahora se les va a cobrar al trimestre. Y además, esto teníamos que traerlo a la Comisión de Hacienda, que posee una ordenanza fiscal, es la que procede. Entonces, pues, falta de información. Es verdad que en la Comisión Informativa del lunes habíamos revisado algunos epígrafes, allí con la concejal de Educación surgieron unas opiniones que nos parecieron muy bien, tal como ella lo expuso. Había campamentos que estaban mal ubicados en educación cuando eran de juventud, lo debatimos, nos pareció muy adecuado y entonces modificamos los epígrafes cambiando estos campamentos en lugar de estar en educación, están en juventud, otros en de deportes y lo hemos puesto en deportes y bueno, pues es verdad que no lo habíamos trabajado bastante, en la comisión matizamos algunas cosas, se ha modificado, se le envió por correo electrónico al portavoz del Partido Popular y bueno, pues es verdad que las comisiones informativas están para esto, para informar y para discrepar y para corregir aquellas cosas que no que creemos que no se han hecho bien. Número 4, comunicación.
en el teatro Liceo. Tal como ha explicado anteriormente, esta ordenanza se discutió en la Comisión de Hacienda el día 27 de junio de 2016, asunto número 2, fue explicada por la concejal doña Carmen Delgado y María Jesús Llorente, Partido Socialista de Izquierda Unida de Fondo Favorable, Partido Popular y Compromiso, que la retiramos. Bueno, pues... Perdón, me surge la duda. Compromiso ha votado a favor en la anterior, ordenanza, ¿verdad? Esta es otra ordenanza que regula precisamente... José, lo que dice. Esta es la ordenanza... Exactamente, pero de cerca no veo con ella. Pues allá, estamos... Igual si va a tener la mano un segundo más arriba, pues más fácil. Sigamos. Esta ordenanza regula el precio público que el Ayuntamiento cobra por servicio de carácter cultural y por el aprovechamiento de las instalaciones del Teatro Liceo. Quiero decir, por ejemplo, cuando se hace cine, cuando se hace teatro, cuando se hacen presentaciones, cuando se hacen obras infantiles, todo está regulado, hay un precio y la ordenanza pues también se había quedado desfasada. Por ejemplo, se estaban cobrando 3 euros si la venta de entradas era anticipada y 3,5 cuando la venta de las entradas era en taquilla. Pero sin embargo la ordenanza no recogía esta diferencia. Esto de la venta anticipada es algo nuevo y entonces la ordenanza en su día no lo recogió y ahora lo que hemos hecho es modificar exclusivamente ese epígrafe que se refiere a las entradas de cine, que contempla la venta anticipada de entradas en kioscos en 3 euros y la venta en taquilla 3,5 y la entrada para niños de 2 años que se está llevando. O sea, básicamente hemos incluido en esta ordenanza la venta anticipada que queda en 3 euros y la venta de taquilla se ha subido a 3,5 en la ordenanza, pero que es lo que se viene cobrando por sistema desde hace años. No es que hemos ampliado, no es que hemos aumentado el precio de la entrada, es el precio que se estaba cobrando, pero lo que hemos hecho es regularlo adecuadamente. Seguía este principio de proporcionalidad.
Cuanto más grande es el bar, que pague más, o cuanto más pequeño es, hemos bajado los precios. Bueno, en principio era un poco, nos parecía más justo que si el bar es más pequeño, pagar menos. Con lo cual, sí intentamos seguir un principio de proporcionalidad. Que contemplar también bonificaciones en base a los ingresos y miembros de la unidad familiar en lo que se refiere a la tasa de basura de las viviendas. La alegación se refiere, en este caso, a todo el concepto de tasa de basura, no solo a lo que modificábamos, que era la basura que pagaban los bares. Bien, aparte de la proporcionalidad, que la tasa se pagara en base a los ingresos y miembros de la unidad familiar. Y también que el que más residuos genere, más pague. En base a esto, te has quedado mitad. Estos son los puntos respecto a no, pero bueno, lo que se alega es porque no se incluyen a los restaurantes. Voy a intentar explicarlo y luego tú me dices lo que quieras. Pero verdad que son todos preguntas. Propones muchas cosas, no lo voy a explicar, yo tendré mi argumento. ¿Vale? Bien, proponías bonificaciones por los ingresos familiares, por el número de miembros. Proponías que los bares de fuera del casco urbano también se tuviera en cuenta, bueno, esto creo que lo dejabas igual, ¿no? Fuera del casco urbano igual, lo que pido, porque están los restaurantes, no entran dentro de bares y cafeterías, según la modificación. Era primero, dado que aquí en Cheste la diferencia entre un bar, una cafetería y un restaurante no es visible, porque todos dan almuerzos, dan comidas y dan cenas, e incluir a los restaurantes dentro de bares y cafeterías, que no estaban incluidos. Y luego que la tasa que pagamos los ciudadanos, en lugar de ser por vivienda o por local o por bien inmueble, sea por personas empadronadas, y pongo una cantidad ahí por persona empadronada. Y luego, para evitar que familias en riesgo de exclusión social, además está todo explicado, que familias en riesgo de exclusión social les suba mucho el recibo y no puedan pagarlo, hay un baremo de bonificaciones en función a los ingresos de esa familia y miembros de unidad familiar. ¿Vale? Que está ahí todo explicado, pero es que no lo has explicado bien. Está desde el día 4 de abril presentado por registro de entrada. Yo te voy a explicar, sí, la tengo aquí con la alegación. La alegación se ha desestimado, ¿vale? Porque, explico, la modificación de ordenanza fiscal que trajimos a pleno solo se refería a bares de una determinada superficie. Lo estás alegando en contra de cómo cobrar toda la tasa, con lo cual no procede, ¿vale? Te hablo técnicamente, lo cual no quiere decir que yo no pueda compartir tus criterios, podríamos debatirlo. Pero, en concreto, lo que tú estás alegando es en contra de una modificación puntual del precio de basura que le vamos a cobrar a los bares en función de los metros cuadrados del bar. Tendrías que alegar exclusivamente a esto, porque otra cosa es que en ese pleno hubiéramos aprobado cómo cobrar por la tasa de basura. La alegación se desestima porque en principio no se refiere al punto que modificábamos, sino que se está refiriendo a todo el concepto de tasa. Decirte además que es verdad que a los ayuntamientos la ley de haciendas locales no le dice cómo tiene que cobrar la tasa de basura, ¿vale? Cada ayuntamiento es libre de aplicar la tasa de basura de la forma que quiera, ¿vale? ¿Cómo se hacía en este ayuntamiento antiguamente? Me dice la funcionaria que lleva la tasa de basura que hubo un momento en que efectivamente se cobraba por personas. Es muy difícil entrar a valorar las rentas, pero sí que es fácil por el empadronamiento poder cobrar esa tasa por personas, y en principio parecería justo, porque al final quien genera los residuos son las personas, no el edificio, no la casa. Si tú tienes un piso cerrado, no generas basura. Es verdad que lo generan las personas y ese podría ser un criterio. Pero también es verdad que el día a día y la objetividad en el cobro de esta tasa, pues es muy difícil por personas. Y entonces, ¿qué pasaría? Si cobramos por persona, solo pagarían aquellas casas que estuviesen habitadas. ¿Qué pasaría con las casas que no están habitadas? Podría haber personas que tengan 10 viviendas, solo vivan en una, y esas 10 viviendas estarían exentos de basura. Lo cual, a mí, en principio, no me parece muy justo, y me explico por qué. El sentido de una tasa, según la ley de haciendas locales, es que se tiene que cobrar
por la prestación de un servicio. Todos los municipios tienen la obligación de prestar el servicio de basura, con lo cual hay que cobrar. Otra premisa de la ley de haciendas locales es que nunca una tasa tiene que ser superior al coste real del servicio, tiene que ser siempre inferior. Cheste, la recogida de basura por tema, le cuesta cada año 376.000 euros y lo que se cobran por recibos es 236.000. O sea, ahora mismo el servicio de recogida de basura es deficitario en 100.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto el servicio hay que pagarlo. Deberían de pagarlo los usuarios del servicio, que son todas las viviendas. Es más, hay sentencias, tengo aquí una del Tribunal Superior, que dice de personas que entendían que por tener una vivienda deshabitada no tendrían que pagar basura porque no generan. Pues el Tribunal Superior de Justicia dice que la tasa se presta, obliga al ayuntamiento. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que indistintamente de que tú utilices o no el servicio, siempre que el ayuntamiento preste el servicio, las viviendas o corrales o bares o comercios tienen que pagar la basura. Simplemente por el hecho de que se preste el servicio. Entonces, lo que podríamos discutir es cómo cobramos ese servicio. Pero al final, todos los ayuntamientos lo hacen por unidades impositivas. O sea, recibo de contribución, casa, habitada o no, tienes que pagar basura. Otra cosa es que tú quieras utilizar el servicio o no lo utilices. Y ese es el criterio general que se utiliza en todos los municipios. La basura se cobra por viviendas o por corrales. Porque es verdad que el número de personas que habitan en una casa es muy difícil de saber, pero siempre las personas que están empadronadas son las que viven. A veces estás empadronado y vives en otra localidad. Es un dato que fluctúa a lo largo del año. Teníamos que coger, quizás, como tú lo planteas, las personas que viven en el último día del año y al año siguiente cobrarle la basura a ese número de personas. Pues puede ser que el día uno se haya ido de esa vivienda. Entonces, al final, los 336.000 euros que pagamos por la recogida de basura la tienen que pagar los habitantes del pueblo. Si dividimos por menos personas, pagará más. Si divides por menos casas, vamos a suponer que eximimos del pago las viviendas deshabitadas. Solo pagarían las ocupadas, pero luego pagarían mucho más, porque tú el servicio lo has de pagar. En este caso es deficitario. Aquí este ayuntamiento lleva muchísimos años cobrando 36 euros por recibo de basura. No se ha querido subir, es un criterio. Al final se paga. Lo que pasa es que en lugar de pagarlo con cargo a los recibos de basura, lo pagamos de los presupuestos generales. O sea, un servicio que es deficitario lo están pagando todos los ciudadanos de Cheste, tengan casa o no tengan, vivan alquilados o sean propietarios. En fin, es un criterio que podemos discutir, que puede parecer más injusto, y luego decirte que las tasas, la ley de haciendas locales no permite bonificarlas. Se bonifican los impuestos, por ejemplo, el IBI sí permite la ley bonificarlo. Se bonifican las viviendas de protección oficial, se bonifican el IBI de familias numerosas, porque la ley lo permite porque es un impuesto. Pero las tasas, como se cobra por la prestación de un servicio, no se pueden bonificar. Es imposible. O sea, que este razonamiento que tú haces, que tiene un sentido social que yo puedo compartir en algunas cosas, técnicamente sería muy difícil cobrarlo. Y bueno, se ha desestimado realmente por lo que se desestima, que es desestimar las alegaciones por los motivos expuestos en el apartado quinto, que dice: la modificación de la ordenanza que se impugna consistía únicamente en modificar la tasa que se debe de abonar por los bares y restaurantes que antes eran única tarifa, y con la modificación se establece una tarifa en función de la superficie. Por tanto, las alegaciones únicamente pueden tratar sobre dicha modificación concreta. Entonces no se van a incluir a los restaurantes en cafeterías y bares. Sí, sí, tranquila. Ahora
incorporar de alguna forma, aunque no sea mediante la aceptación de esta relación como se ha presentado, pero que lo haga positivo para que lo que se pretende, que es que las familias que menos recursos tienen o más dificultades tienen puedan verse aliviados en el pago de impuestos en general, en este caso la tasa de basuras, pues se puede tener en cuenta de a su favor. A ver, en este caso nos apuntaremos. ¿Alguna intervención? Posteriormente, ahora mismo, ya me he dado cuenta de una cuestión, ¿no? La desestimación de la alegación viene a través del informe de intervención, ¿vale? El informe de intervención, en su punto número 1, dice: la modificación de la ordenanza que se impugna, o sea, solamente se puede alegar al punto modificado, solo eso. Luego, todo lo demás que se ha comentado no tiene objeto. Lo digo también para el Partido Popular. O sea, si queremos hablar de modificación a las viviendas, tendrá que ser cuando se traiga a pleno, que se puede traer la modificación entera de la ordenanza, pues se puede pedir una modificación entera de la ordenanza, pero hoy no toca hablar de un punto de modificaciones, puesto que solamente técnicamente y legalmente se puede aceptar una alegación que vaya dirigida al punto modificado. ¿Me explico? ¿Sale? Por tanto, como el único punto modificado era el de bares, restaurantes y cafeterías, solamente se puede alegar a ese punto. Todo lo demás formalmente para ser desestimado. ¿Vale? Centrándonos pues en el punto que nos ocupa, porque lo demás no ha lugar, no tenía ni por qué haberse comentado. Centrándonos en el punto que nos ocupa, la única cosa que es valorable, entiendo yo, señora interventora, la lista de lo que va explicando, es que en la ordenanza antigua los restaurantes iban con. Lo tengo aquí. Antiguo. Esto es un libro que lo tienes que tener todo. Iban restaurantes, bares y cafeterías conjuntos y pagaban 217,75. En la ordenanza nueva que nosotros recogemos, separamos. Y los restaurantes van aparte. Y él, en su punto 2, en su punto 1, pide que los restaurantes vayan con los bares y las cafeterías. Eso es lo único objeto de admisión como alegación. Porque lo demás no es grave la modificación. ¿Eso cuándo se hizo? Vamos a ver, según lo que dice la interventora, ella, porque esto la comunidad detenidamente, en su punto 1, dice que solamente se puede alegar a lo modificado. Por lo tanto, yo paso de todo lo demás, le voy directamente a la de colaborar. Entonces, solamente se puede alegar a lo modificado técnicamente. Lo único modificado en la ordenanza es que, de un punto que decía bares, cafeterías y restaurantes, nosotros ponemos los restaurantes con las discotecas y los supermercados. No, no. Estaba donde estaba. Pues estoy equivocada, ¿eh? A ver, estoy perdida aquí. Aquí sí. Dice, es que están en, como están en todos los lugares, bar, restaurante, discoteca, supermercado y casino, 270. No, está separado, estaba separado. Estaba ya separado, por lo tanto no lo hemos modificado. No está legal. Entonces no podemos aceptar la alegación por eso. Yo voy a votar en contra por eso. Si queremos entrar en otra cuestión de ver las bonificaciones en función de otra cosa, pero claro, como lo de los restaurantes estaba ya, me confundí yo ahora mismo, cuando lo dijo ella, lo de los restaurantes en la antigua ya estaba igual que está en la nueva. Y lo que nosotros aportamos es por superficie, y ahí sí que no dices otra cosa. No podemos aceptar nada porque no hay. ¿Me explico? Y es que me he preocupado porque he estudiado la profundidad de lo que he estudiado ahora mismo. O sea, formalmente tenemos que desestimarla. Formalmente. Lo de la modificación no podemos valorarlo ahora. Se podría valorar en otro momento si se modificara la ordenanza anterior. No obstante, tengo que decirte que hablando con intervención, sin entrar en criterios que ya sabes cómo pienso, no existe ninguna base legal, no podríamos, pasaría como con las hipotecas, no hay base legal para modificar el IBI en este concepto. Por lo tanto, habría que iniciar un camino de pedir que cambien las leyes marco, que permitan modificar por este concepto para que los ayuntamientos podamos aplicar. Todo lo que yo puedo decir. Nada.
pues si no es así, si yo intento esto, tenemos aquí a María José para que pueda... Puedo analizar, estamos, tenemos que distinguir lo que es un impuesto y lo que es una tasa. El impuesto, efectivamente, la ley permite bonificaciones, de hecho, es que tiene bonificadas las familias numerosas, la vivienda de protección oficial, otros impuestos, los coches también. Los coches que lo emiten, en el caso del impuesto de vehículos, en el caso del vicio, se modifica, se desestimó mi nota, pero sigue bonificado en las obras del agua del Pozo Toyero, lo tenemos bonificado un 95%. Vale. Pero esto es una tasa que ya no nos permite bonificar las tasas. Lo claramente dice, no puede hacer con tasa, yo por eso lo espero, porque es una cuestión puramente técnica. Formalmente solamente técnico, se puede alegar aquello que esté bonificado y ahí no hay propuesta. Y segundo, en el caso de las bonificaciones, que no admite, ahora no puede ser estimado porque no se modificó, en el caso de que en algún momento lo modificásemos, ¿vale? Habría que buscar la ley marco y según la legislación, dice ella, respecto a la inclusión de bonificaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la ley reguladora de ciertas locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de aplicación de los tratados internacionales. Y aquí está toda la legislación vigente. Supongo que dice que ha hecho integral esto. Yo ahora te doy todo el paquete y te lo estudies. ¿Vale? Y en otro momento, si ves alguna cosa que no está, nos lo puedes plantear. ¿Vale? No me han mandado nada. Ahora, no se ha comunicado nada hasta ahora. Supongo que hay que hablarlo primero para que luego se me dé. Pero bueno, luego habrá luego que preguntas, ¿vale? Y ya diré lo que estimo por ti lo decir. Y aparte te lo damos para que puedas estudiarte toda la... Porque no es una cuestión opinable. No, no, pero... El informe que hace intervención no es una cuestión opinable. Es un informe de intervención que dice exactamente lo que yo te acabo de decir. Luego si preguntas opinables sobre eso. Sí, está bien. Pero para que quede claro lo que hay, ¿vale? Bueno, se me ha dado traslado. Vale, bueno, entonces pasamos a votar la propuesta de la ¿votos a favor? 7-3. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Venga, punto número 6, moción del Partido Popular. Esa ha incluido en los acuerdos y realmente la esencia de esta moción se centra
contar con toda la complejidad que quiere decir eso y con toda la coordinación que es necesaria en los centros educativos, etc. Incluso me atrevería a decir con la Consejería de Educación. Pero montar algún tipo de programa formativo que ayude a los ciudadanos de Cheste a que puedan lograr ese trabajo porque cumplen ese perfil profesional que se va a demandar por esas empresas. Y luego también hemos querido introducir un valor ecológico, dado que es una plataforma logística, evidentemente, y ahí era legítimo que hiciera el trámite de esa manera. Luego,
veces a atascar otro tema que es la adecuación. La adecuación. El PAIN en Campillas va a utilizar la licuadora de la Universidad de Navarra. Hay varias administraciones implicadas. Está EPSA, está la Consellería, es decir, EPSA sería la gestora y la Consellería es la titular. Entonces, no se puede atascar también ese tema también. Luego, con los propietarios también hemos mantenido algunas reuniones. Creo que sus intereses, creo yo, están bien en buena posición. Y eso es lo que refiere a los trámites administrativos. Pero es que hay más trámites que hemos hecho. Es que esto, hay más trámites. Luego, José Vicente Guijarro y yo acudimos a la nave matriz, ¿no?, de la que va a haber aquí en Chester, para, efectivamente, para interesarnos por el tipo, como Gustavo está diciendo, con buen criterio, ¿no?, para saber, para podernos avanzar, para saber qué perfiles van a encontrar. Por eso, ese cajón que estabas planteando y es muy correcto, pero es un concreto, ya lo habíamos realizado. También les hemos recibido en Chester una segunda reunión para tratar todavía más detalles. Luego, en lo referente a la implantación de más empresas, hemos hablado también con dos inversores para la construcción de más naves. Y además del gran grado turístico, también se va a instalar otro en el que va a alquilar naves a terceros. Por tanto, prácticamente la mitad del país va a salir construyéndose al mismo tiempo que se hacen las calles. Creo que no podemos hablar de inversión. Luego ya, aterrizando un poco más en la acción que nos estáis planteando, aparte de los acuerdos, yo creo que la mayor parte ya están realizados. Sobre el punto 1, estamos de acuerdo, nos parece muy interesante y creemos que en particular, y concretamente José, podéis hacer aportaciones y dar buenas ideas para mejorar lo posible que se llene el PAI y que se cree empleo de personas de Chester, sobre todo. Luego, en el punto 2, hablas del 35% de empleados, de que los empleados de la empresa tendrían que ser de Chester. Yo no tendría una cifra, yo tendría el máximo posible, no me conformaría, me parece como aleatorio con el 25%, me tendría el máximo. Eso simplemente es una cuantificación. El punto 3 ya lo he explicado. Y luego en el 4, en ese punto estoy muy de acuerdo, pero nosotros estamos pensando en otro tipo de esquema. A nivel local, José Vicente está preparando un plan de empleo, al que seguro, bueno, ya te he invitado, pero no sé cómo lo va a hacer ahora mismo, pero él lo puede explicar más en detalle. Y luego, también hemos pensado en un plan comarcal, lo hemos hecho una vez, un pacto de empleo comarcal, al que te invito personalmente a ti, porque creo que eres una persona que sabes de ese tema y puedes apostar. Se va a centrar en la comunidad y pretende coordinar las administraciones locales, las administraciones autonómicas, al mundo educativo, a las empresas, todo con una agenda, una mesa para que se intente coordinar qué formación queremos dar a los jóvenes o a los jóvenes, qué necesidades existen en las empresas, todo ese tipo de cosas que estaba haciendo al principio, creo yo que con buen criterio. Luego, ese tema, estamos esperando que salga la orden de la Consejería que financiará y nos financiará las acciones que se tengan que desarrollar. No obstante, para ir avanzándonos, vamos a crear el lunes en el pleno de la Mancomunidad, se hace un Consejo Económico Social, en el que van a estar la patronal, los sindicatos, los comerciantes, etcétera, etcétera. Y también entre ellos están algunos partidos políticos. Entonces, yo creo que el Partido Popular y el Comarcal podría ser adecuado para aportar en este grupo. Porque además va en línea con lo que nosotros estábamos pensando. Luego, respecto al punto 5, creo que sin un análisis previo y completo, es decir, yo creo que este me ha sonado bien insensato. Es decir, yo me suena muy bien que hagamos un método medioambiental, pero creo que tendríamos que analizar los otros concretos que hay de ese PAI y ver también, paralelamente, aparte de proteger el medio ambiente, también ver cómo es que es
respecto al punto de los acuerdos, el primero nos parece correcto, el segundo también, y el tercero y el cuarto los entendería que ya se han realizado. Son pasos que ya se han realizado. Es decir, ya hemos ido a hablar con la empresa, ya hemos tenido esas reuniones, entonces creo que no aportaría más. Y luego en el quinto punto le pondría, haría una relación más escrita. Simplemente podría plantear un proyecto de ambiental celular o un proyecto una relación más escrita. Entonces, de esta manera, creo que todos los ayuntamientos podríamos sentir cómodos y estamos seguros que vas a hacer muchísimas aportaciones. ¿Alguna? Pero además necesitamos el nivel de cualificación. ¿Qué nivel
respecto a esa coherencia que debe haber con el Ministerio de Empleo, afecta a carreras de profesionalidad. Voy a poner un ejemplo porque muchas veces es mucho más significativo hacer un ejemplo y mucho más ilustrativo que el mío. Si evidentemente sabemos que van a tener un requerimiento de conductores de carretillas eléctricas o de carretillas diésel, etcétera, etcétera, para mover cargas, sería importante saber que necesitamos formar a gente de Cheste, a ciudadanía de Cheste, para que tengan ese carnet. ¿Por qué? Porque cuando salga la demanda de esos profesionales, tendremos esos profesionales ya con su acreditación profesional. Pero eso es un ejemplo muy sencillo. Luego hay carnet de profesionalidad que abarcan diferentes unidades de competencia que no así titulaciones de formación profesional de diferentes niveles, 1, 2 y 3, y por lo tanto sería interesante conocerlo. Entonces, dado que ya lo habéis gestionado, pues sería interesante que lo conocemos. Y luego, bueno, si resulta que la parte de formación, que son fundamentalmente lo más importante, en España se queda pendiente de cubrir puestos de trabajo, no porque no haya personas en el paro, por desgracia, y no porque no haya puestos de trabajo en algunos sectores muy particulares, sino por la falta de cualificación profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos enfocando bien la cualificación de las personas al requerimiento del mercado laboral. ¿Por qué digo esto? Digo esto por el hecho de si nosotros estamos esperando a que lleguen las ayudas, organicen todo lo que es mancomunado y que salga un marco legal que nos ayude a financiar esto, pues seguramente atrasaremos el inicio de la formación y en algún momento puede ser que no lleguemos a tiempo para esa necesidad que van a tener estas empresas. Por lo tanto, yo creo que más que un plumazo borrar el apartado 3 y 4 o eliminarlo o no sé exactamente qué palabra utilizar, creo que lo interesante es ser nosotros los primeros que comencemos a trabajar en esa línea y cuando vengan esas ayudas y cuando venga esa organización mancomunada y cuando venga la normativa autonómica nos sumemos a ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ayudas que se están produciendo en la comunidad autónoma o que se están produciendo para mancomunidades por diputación o incluso del Estado nos van a requerir un proyecto. Si nosotros ya tenemos un proyecto que está basado en el trabajo, en las cualificaciones, en la formación, evidentemente vamos a tener trabajo adelantado y por tanto ese proyecto que nos van a pedir será presentar el que nosotros estemos arrancando. Si inicialmente tiene un coste para lo que es el ayuntamiento y posteriormente nos podemos subir a esas ayudas y retrotraerlo del gasto del ayuntamiento, es perfecto y nosotros no nos negamos. Lo que sí que nos negamos es a la inmovilidad frente a una necesidad que se va a producir porque se van a comenzar las obras y por lo tanto empecemos nosotros. Los primeros que debemos estar preocupados, que es el ayuntamiento, porque representamos a todo el pueblo, cualquiera de los concejales que estamos aquí representamos a todos, eso es lo que debería de ser, y por lo tanto comencemos a andar. Y si luego viene un tren, nos podemos subir a él para ir más rápido y conseguir antes el objetivo, mejor. Pero no quitemos los dos puntos fundamentales de formación y de planes de formación, y yo, desde este punto, y desde luego, lo digo en nombre personal, pero estoy seguro que todos mis compañeros están de acuerdo, siempre voy a enfocar esa formación desde el mínimo coste, por no decir coste cero, y desde las instituciones públicas. No estoy pensando en academias privadas, no estoy pensando en empresas de formación privadas que se lleven dinero de este ayuntamiento. Estoy diciendo qué potencial tenemos en formación en lo público, de qué manera podemos trabajar en ese sentido, y a partir de ahí demos un servicio, como toca, a la ciudadanía de Cheste para que tenga trabajo. Eso es lo que se pretende con estos dos puntos. Y creo que es importante comenzar a andar. Y después subamos al tren. Gracias. Vale, gracias. Bueno, ¿ves? Entonces consideramos una persona adecuada para ir a esa cuestión. Yo también. Claro, yo no lo he dicho por casualidad, José. Lo he dicho porque sé que soy consciente de las propuestas que han llegado al ayuntamiento, que han sido anteriormente, que van en esta línea. Es que yo creo que la persona adecuada para ellos también es en particular y para nada aquí. De todas formas, sí, insisto que va estas propuestas que estás comentando son interesantes en línea con lo que estamos haciendo nosotros. Yo lo que te puedo decir de los perfiles que se buscan allí, principalmente la mayoría van a ser carretilleros, va a haber una parte de temas de electricidad, mantenimiento y un poquito también de administración. ¿Vale? En esas dos partes sí que podemos hacer.
insistimos, le dijimos que teníamos un buen contacto con el SEBE para hacerlo público, como te estás diciendo, que no le voy a dejar la gente nada, para hacer estos carnets de carteleros que existen. Pero bueno, entonces en esa línea sí que vamos. Luego también estamos en un horizonte de, creo, no sé, no me atrevo a decir porque esas cosas, no me atrevo a decir una fecha, pero ya sabes, esas cosas parece que son 2 años, pero vamos, 2 y medio, o sea, las últimas. Entonces, no, quiero decir, tenemos margen. Creo que es más algo que te estaba diciendo que este lunes ya está como PAP, se va a hacer esto de la construcción del consorcio de la comarca, en la que ya se va a poner trampa, se van a poner en la misma mesa todos los actores implicados en temas de educación y en temas de empleo y de satisfacción de las públicas. Luego, con respecto a la orden, que tú le estaba diciendo que va a seguir enseguida, a mí me ha sentado que nunca me dijo durante las elecciones, semanas y más allá de la mesa. También me dijo eso una vez de aquí, con esa tarea. Eso hay que reconocerlo, pero sí que está inminente, ya está hablando por ahí. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, efectivamente, que yo lo digo, en el que tenemos que empezar a trabajar ya para que cuando eso esté preparado, nosotros ya tengamos eso. Y esa es la idea. Eso es lo que he explicado antes de cargar, y eso es lo que pensamos hacer. A ver si me dejo algo. Luego, aunque luego podemos detallar más, en la esa comisión que se va a crear en virtud de esta moción. ¿Qué más? Creo que eso es todo. ¿Se lo digo? ¿Sí? Vale. ¿Mociones de...? ¿Ello lo tenéis? Vale. Sí. No, yo simplemente sí que me gustaría que mantuviéramos el punto tercero y el punto cuarto y vayamos en paralelo de documento. Me gusta cambiar la forma personal de las frases. En lugar de se van a poner, podemos decir vamos a ponernos y luego nos sumaremos. Y si todo va a la vez, perfecto. Pero eso de se van a poner a trabajar, si yo me lo creo y además seguro que la gente tiene mucha disposición, pero yo no quiero ir por la calle, no quiero que la gente en Cheste me pregunte cómo está el tema del bike y la contestación mía es sí, estamos en un grupo, hay mucha gente, todos tienen muchos intereses, evidentemente, todos los pueblos quieren que su ciudadanía tenga trabajo, evidentemente, y están haciendo. Yo creo que vale la pena decir, estamos trabajando nosotros, por vosotros, estamos con el resto de poblaciones de la comarca colaborando para que los costes para el ayuntamiento y en definitiva para la ciudadanía de Cheste sean lo mínimo posible, y en eso estaremos totalmente de acuerdo, y a partir de ahí comenzar a trabajar. Las gestiones que has comentado me parecen muy bien, me había gustado conocerlas anteriormente a la presentación de la moción que reza desde el 23 de junio, pero más vale tarde que nunca, y si esa es la predisposición, yo creo que tiene sentido que mantengamos eso, que comencemos nosotros. Yo sí que te pediría que no eches tantas flores, porque es que si no mi grupo va a pensar que soy del movimiento de Carlos. Bien, dicho esto, y dado que hay concejales muy válidos, entiendo también, si decíamos dos a las flores, muy válidos también, en otros grupos políticos que conforman el gobierno municipal, bueno, pues pongámonos ya, montemos esa comisión, trabajemos juntos, porque al tema del empleo no hay colores políticos, hay predisposición y trabajo, y a partir de ahí, bueno, lo que venga de fuera y nos ayude, perfecto. Pero nosotros le debemos a la ciudadanía de Cheste y a todo el mundo que vive en Cheste comenzar a trabajar con nosotros. Vale, gracias. De todas formas, creo que para ver que esta moción la tratamos en la comisión de esta semana y no podría salir de fuera, pero en ese momento hubiera sido mejor el adecuado para tratar todos esos temas que se hacen echando falta haber conocido. Ahí creo que hemos tratado todo. En todo caso, como antes, esa moción nos veremos mucho. Y bueno, ya no voy a hacer nada más. Pero en todo caso, yo creo que está el punto 2, el punto 2, el punto 3, sí que podemos mantener, podríamos reflejar la línea que están diciendo. Es decir, mantener reuniones con la empresa, para que nosotros no sean los ángeles, es decir, hacer un punto entre las dos, en plan, orientando las acciones que tendría que tener esa comisión. Creo que sería una manera equidistante, pero es una manera sintética de englobar los dos puntos y indicar a la comisión cuál es la orden de trabajo que tiene. Y luego, bueno, eso, no.
se sepa, no ha habido ningún plan de empleo para este pueblo, no ha visto el plan. Y ahora, en una impresionante que estamos, pues, estoy reclamando que nos estamos preocupando y que estamos activos, cuando no es así. Y explico, como bien te dije en las elecciones, está puesta ya en marcha la bolsa de empleo, bolsa en la página web, donde cada ciudadano tiene información relativa a todo aquello que le pueda tener. A la hora de formalizar una empresa, como emprendedores, como autónomos, comercios, grandes empresas, incluso un ciudadano puede colocar directamente en los estados su currículum para que las empresas, en este caso de nuestro entorno, puedan ver la preparación y formación que ellos tienen y demandarlo a nosotros o de los equipos. Eso, como bien ha dicho José, la empresa que en este caso va a ubicarse en el PAI, como bien ha comentado, va a formar ella misma a los empleados. Y es más, esta empresa normalmente va a emplear y emplea, allá donde ubican instalaciones, a todo, o por no decir un 80-90% del personal del entorno geográfico más cercano. En este caso, un radio de 4, 5, 6 kilómetros que son nosotros. Esta empresa, además de que va a formalizar, preparar cuando venga, vea la bolsa de trabajo, los perfiles de los empleados que va a demandar, se lo llevaría en octubre, les va a formar, les va a pagar un sueldo, les va a pagar un sueldo y además no significará que a todos los que se lleven les contraten ese momento. Pero los tendrá formados para en el momento que tengan que recurrir y cumplirlos como así estará en el registrado de la bolsa. Es más, también invité el otro día a participar en la creación que está invitada. Después de escucharte, creo que, como bien ha dicho José, vas a aportar mucho y creo que es necesario. Creo que es necesario pues, en esta comisión, que vas a aportar mucho para mejorar este pueblo. La verdad, también con 6.000, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Y el plan integral de empleo para Chester, que no es un plan para un año o para dos, como bien te comenté, el objetivo es no solamente para esta legislatura, sino para un corto, medio y largo plazo. Aquel o aquellos que nos sustituyan a nosotros tengan un camino ya adaptado y no se encuentren con algo que nos hemos encontrado nosotros, ya que sí una inacción del Partido Popular que durante 8 años no ha preparado nada para el futuro de los, en este momento, a mayo 647 sindicatos que tiene este momento. Por otro lado, desde la Consejería, de la Verde Sever, creo que es conocedor de ello, está ya el plan puesto en marcha, se están haciendo charlas ahí, justamente ayer asistía a una de ellas, el plan de Avalen Jóvenes, donde ahí entra toda la parte que tú has comentado de la formación, que lo han visto en los apartados. Jóvenes con formación universitaria, jóvenes con formación profesional, jóvenes sin formación, para que ellos van a dedicarse a formar, van a ir, depende de las mantas, de los presentemos, para ser formadores y orientadores para justamente formar a las personas para que puedan encontrar un trabajo o puedan implantarse como nuevos autónomos, nuevos emprendedores o puedan generar pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, la verdad es que, visto lo visto, qué lástima que en estos 8 años no se haya hecho nada. Bueno, en honor a la verdad, creo que hace 2 años de presupuesto atrás, presupuestaste 100.000 euros para mejora del empleo en Chester. Hoy me sigue existiendo la duda de que cuántos empleos en Chester se quedaron con esos 100.000 euros. Tal vez no se emplearon, porque luego nos encontramos que no se habían empleado, porque no había un plan. Plan que tú en este momento se está empleando. Por lo tanto, insisto, no habéis preocupado del empleo en este pueblo durante muchos años. Y en un año estáis volcados ahora en que hay que colaborar, y para lo cual nosotros estamos abiertos y no negamos la participación. Una lástima es que en estos 8 años ese plan hay circuito, lo desarrollasteis, lo llevasteis, no llevó a término por las circunstancias de la crisis. Pero
más o menos nos estamos dando participación, más o menos nos estamos dando información. La verdad es que, y después no debería expresar la palabra que creo que se merece, que no la voy a expresar porque creo que hay buena sintonía, que debemos colaborar todos por el bien del pueblo. Los puntos que has apuntado antes, por hacer parte, no hay problema, eso lo aceptamos. Y bueno,
Gracias, señora. Bien, entonces, hombre, el hecho de la productividad es importante y el hecho de que una empresa vea esa predisposición a bajarle costes y a aumentar la productividad desde el minuto 0,1, digamos 0, yo creo que lo verán con buenos ojos. Entonces, para terminar, evidentemente el SRF tiene muy buenos cursos y evidentemente que nosotros estamos trabajando en esa línea y de eso toda la colaboración nuestra y cada uno está donde tiene que estar. Pero dicho eso, también es cierto que el SRF tiene unos mecanismos y tiene unos cursos que muchas veces no llegan a que pueda impartirse en esos cursos una cualificación profesional. Entonces, hay que ver qué es lo que ofertan y ser muy cautelosos en esa formación. Yo creo que en este sentido, tanto tú como la concejala de Izquierda Unida, María Ángeles, estamos muy en consonancia y podemos trabajar muy bien. Pero no dejemos todo en manos de los demás, porque si no, al final resulta que nosotros no somos actores principales, y es lo que hemos dicho con esta moción que creo que debería haber sido adelante. Sí, darte una cosa. Igual no es el tema de la bolsa. La bolsa no es que la bolsa, como tú has planteado, que se genera con esos 100 millones, entiendo que te refería a esa bolsa de emergencia social. ¿No? La bolsa esta que se ha creado no existía. No existía, realmente había un banco de datos, por lo tanto, siempre que había que hacer algo, había que depender del SRE para que nos enviase el personal asociado. Esta nueva bolsa, el SRE no la vamos a excusar y nosotros vamos a poder agilizar más las contrataciones. En cuanto a la formación de la empresa, que han dicho que hablaba con cariño, no me hablaba con cariño ni sin cariño. Hablaba simplemente con lo que el sitio observa. Ellos la preparación la hacen para sus necesidades. No están en periodo de aprendizaje, están exclusivamente dedicadas, preparándoles para el trabajo que tienen que desarrollar. Durante un mes no están trabajando con empresa, solamente les están formando. ¿Vale? Entonces, son las demás cosas. A trabajar, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el plan integral de empleo para Chester, donde hablamos el domingo. Un rato que tuvimos allá arriba en el instituto y planteamos e intercambiamos las ideas como bien, tanto por mi parte como por la tuya, vimos que sería bueno realizar para mejorar la vida de los empleados de este mundo. Por nuestra parte, en el mundo, que el partido de sí, no quiere focalizar en el mundo. La comunidad de regantes del Ayuntamiento de Gestionar para traer agua desde esta casa.
antes pregunté y me dijeron que, bueno, que se estaban salvando los inconvenientes que habían sufrido, pero pasan los meses y, aunque ya está viviendo, pero bueno, esto no es nada, la situación es muy complicada, esperar a la que va, pero la recarga para años posteriores va a ser muy escasa y la situación que estamos atravesando, que ahora hemos aparecido en paréntesis, pero la situación que estamos atravesando no mejora y será más grave en el futuro. Siempre hemos dicho, yo siempre os he dicho que este es el proyecto más ambicioso de la legislatura y más importante que debería cometer este ayuntamiento durante esta legislatura. Ahora que hemos hablado de Unai Cambrillas, y he oído de un buen alcalde que hablaba de la prioridad del Parque Cambrillas, una noticia buena para Chester, y que se ha priorizado esa a otras actividades. Me parece muy bien, pero creo que por encima, incluso de las Cambrillas, debería estar el empuje, el avance, la conclusión definitiva de la obra que consiga que el agua del pozo de Estocar, ahora que ya estaba el acuerdo con el ayuntamiento, con la comunidad de regantes y todo bastante caliente, pues no se enfríe, que se ejecute y me gustaría saber la verdad en qué situación estamos, porque no se está bloqueado. Me han dicho que es algo que tiene que ver, he oído decir que algo que tenía que ver con la imputación del alcalde de Estocar en un proceso judicial, no tengo ni idea, pero en cualquier caso, si algo tuviera que ver con eso, me parece que nada tiene que ver con el tema que nos afecta. Para nosotros es muy importante, incluso para ellos también es importante, no lo veamos que solo para Chester, para nuestra carta que no es, y en cualquier caso eso no tendría que ser un impedimento ni un inconveniente para el proyecto. Siempre hemos dicho que, tal vez esto comenzó con la legislatura del Partido Popular, dando participación al resto de grupos, en este caso estaba siempre hemos dicho que cualquier aspecto relacionado con este asunto los vais a tener al lado, trabajando para conseguirlo. Ahora, es verdad que si vemos que se está remando en otra dirección, que se está abandonando este proyecto porque se han escuchado por pánico, que se puede conseguir algo en otro sitio, o lo que sea, ahí sí que no nos encontraréis a vuestro lado. Entonces, la pregunta concreta es saber qué pasa porque no avanza. Vamos con un problema. A ver, bueno, este año lo que hemos conseguido ha sido desbloquear las licencias de obra de Chiva, que estaba, o sea, se había tardado bastante, como sabes, David, había mucho problema con este tema, esto al final salió. Y luego también la de Gestalgar, parecía que ya estaba, pero bueno, hay gente que está interpretando que, a ver, no me puede explicar más antes su trámite y luego las interpretaciones. Aquí lo que había pendiente era la licencia de obra de Chiva, la licencia de obra de Gestalgar y la de Chester. ¿Vale? Entonces, la de Chester se hizo la de Chivas se consiguió y a Gestalgar casi estaba. Entonces, ¿qué le pasa a Gestalgar? Algunos interpretan que por la imputación el alcalde tiene un exceso de celo en este momento, ¿no? Entonces, quiere tener todos los trámites legales perfectamente asegurados. Entonces, por tanto, una cosa que me entraba un poco de duda, lo elevó a la Consejería de Infraestructuras. ¿Vale? Entonces, eso es una interpretación. El hecho de que lo haga por eso es una interpretación. Simplemente había una parte que los tenían. ¿El caso de la Consejería? El caso es que yo la Consejería. Yo sabía que es una Consejería que están infradotadas. Entonces, no sale el informe en el que se tiene que acabar de permitir la instalación de la parte del pozo en un suelo normalizable. Pero pues yo creo que no va a tener ningún problema, porque como es una obra de interés general, no va a tener ningún problema. Pero eso lo garantiza. Luego, yo, David, ¿no? Estabas diciendo que si esto se había abandonado, bueno, creo que puedo ir por algo a la vez. Por algo que les agua, de Chester, que se agua, evidentemente, creo que no ustedes, que se desarrolle. Entonces creo que hemos ido ayudando a la vez. Luego, por otra parte, te agradezco el conocimiento del Partido Popular para estar al lado de nosotros. Yo eso he sentido más que de ti, en el sentido de José Luis de Moro, que sí que al principio sí que me explicó un poco cómo era el estado en esa de la cuestión, pero ahora ya estamos continuando y sería lo pendiente. Luego, otro tema que hemos avanzado ha sido en el convenio para ayudarles en la financiación de la obra de la comunidad de Mantes de Chile. Entonces, eso creo que no va a tardar mucho en acabar de salir, que va a ser manteniendo fundamentalmente que vosotros dejasteis de firmar antes, va a ser en esa línea.
Es que no me atrevo, nunca me atrevo a dar plazos, pero yo creo que no va a ser el Helmich o algo que hay en contestación cuando visita la consellería. Es que ellos tampoco se van a dar plazos. Yo es que con una consellería te pueden decir un mes que luego no te lo voy a decir, como no sé. ¿Vale? Entonces yo creo que es cuestión de sí. Si cada dos semanas no rompe. Yo creo que ellos hacen claro y entienden la prensa de este medio, la importancia de para sí. Este, para la comarca. Lo que sí que está claro de hoy es que la suma de este lado de la bancada sigue sumando más que este lado. Si es que...
duda. Bien, en realidad, la primera parte no me has contestado, sí que me ha
producir un problema de tres empresas de la Comunidad Valenciana que a mí siempre están radicadas a Xerez y que a mis amigos han perdido actividad debido a la decisión del alcalde de Valencia del producto. Gracias. ¿Qué opinión te merece a ti la reforma laboral que ha tenido el Partido Popular a este país? Porque se ha perdido puestos de trabajo y hay personas con 1.300.000 en nivel de pobreza y exclusión social. Cuando por eso tomamos esa pregunta, te respondería. ¿Podemos estar todos? Luego, una cosita, y esto es un
un ruego para todos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ha presentado el Partido Popular una moción y habéis estado 45 minutos de reloj con la mocioncita de las narices. Con permiso, con la mocioncita de las narices, pero porque ha sido 45 minutos de reloj con la moción. Entonces creo que sería interesante, porque me imagino que esa moción os habrá entrado por registro de entrada a principios de mes o incluso antes, para que venga a pleno ahora. Pues cuando os llegue, pues la leéis, y si veis alguna cosita en la que podríais llegar a algún acuerdo, le pegáis un telefonazo a quien haya presentado la moción, oye, vente, llegáis a un punto de acuerdo entre el equipo de gobierno y la oposición y presentéis la moción. En este caso sería instancias del Partido Popular apoyada por todo el equipo de gobierno, y no estamos 45 minutos para modificar algo que debería haber venido modificado ya al pleno. ¿Pero te responde a eso o vamos a...? Eso era un ruego. ¿Eh? Eso era un ruego. No, pero es que... Ya, pero yo puedo responder a eso. Pues, sí, claro, sí. Esta moción tiene buen tiempo y forma, y nosotros la tratamos en la comisión. Tratamos la comisión, pero no se suscitó más debate. Creo que la has escrito tú seguramente, estimo. Porque la has escrito tú, entiendo, la moción. No tiene nada que ver. Bueno, entonces, ya lo doy menos. El caso es que... Bueno, lo hemos presupuesto a todos. El caso es que en ese momento se podía... Lo que diga, aquí cada uno se escribe. A ver, el caso es que ya lo tocamos ahí y está. Lo que me refería es, antes de llevar la comisión, trabajarla entre todos juntos y ya se lleva a comisión ya aprobada. Segundo, José Vicente, llevo ya un año, creo que ha pasado ya tiempo más que suficiente, el portal de transparencia es... nulo, da pena. Lo único que hay así un poquito son las actas hasta el pleno de marzo. No, sí, hasta el pleno de marzo. Ordenanzas municipales cero, mociones cero, agenda cero, currículums cero, cero. Ha pasado ya un año. Yo creo que ya es tiempo para que estuviese en funcionamiento y hubiese más, bastante más contenido del que hay, y estuviese más actualizada de lo que está. Ya está. Simplemente, ¿cuándo va a estar operativa y cuándo vamos a poder...? Cuando al señor secretario... ¿Cuándo qué? Cuando el señor secretario decida, de una puñetera vez, ponerse a desarrollarla, a ordenar a cada miembro de este ayuntamiento el trabajo que debe, que le corresponde. Pero como hace... de sus funciones en la capa de un sayo, y si todos sabemos cómo funciona, pues una lástima que no está aquí para que te responda el por qué no está en marcha como me debe. Una lástima es. Que me extraña que la oposición no haga oposición en eso. Esta mañana me ha dicho que ya lo tenía todo preparado, había mandado correos para que le enviemos fotos después. Y todas las semanas y todos los días, la primera semana que entra, José Luis va muy agobiado. Va muy agobiado. Vale. Y ahora, Carmen, ¿la sentencia que has sacado es del Tribunal Superior o del Tribunal Superior? Superior de Justicia. Vale, es que no es lo mismo, ¿vale? Ya, ya, es del Tribunal Superior de Justicia, vale. Te la voy a ¿De qué fecha es? No, no, quédatelo. Vale, luego la cosa. Porque hace una interpretación perfecta. Vale, para que os hagáis una idea. La modificación de la tasa que habéis aprobado hoy, yo mi propuesta que te hice fue que la dejases encima de la mesa para estudiarla en profundidad, hace que un negocio que se dedica a la restauración de menos de 100 metros cuadrados, que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 10 de la noche de lunes a jueves, y los fines de semana abre a las 6 de la mañana y cierra de madrugada después de las cenas, de menos de 100 metros cuadrados, pague 72,45 euros al año. Mientras que un negocio de restauración que abre a las 9 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde de lunes a jueves, y los fines de semana, horario 9 de la mañana hasta cierre por la noche, pague 279,45 euros al año. Eso es lo que habéis aprobado ahora mismo, definitivo, en lugar de dejarlo encima de la mesa. Dos negocios que se dedican a lo mismo, con la misma superficie. El que abre bastantes horas más, que supuestamente produce más residuos, pague menos,
que el que abre menos horas, supuestamente, y no poco menos, ¿eh? Estamos hablando de 200 euros de diferencia anuales. 200 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame que continúe. Es que como se está cerrado el bar, vale. Es que va a pagar lo mismo. ¿Sabéis lo que parece esto? Parece, parece una modificación hecha a corre prisa, de prisa y corriendo, sin mirar las actividades de los negocios, hecha porque se ha quejado alguien y se le ha hecho la modificación a medida a esa persona que se ha quejado. Y en el pleno, en la grabación del pleno está, pero dijiste, y son palabras tuyas textuales, que la modificación se hacía por quejas que se habían recibido en el ayuntamiento. Quejas. Entonces parece eso, que alguien se ha quejado y se ha hecho modificación a la medida de la persona que se ha quejado, sin tener en cuenta la actividad de los negocios. La actividad es la misma, es un bar. Si es la misma actividad, ¿qué diferencia hay entre un bar y un restaurante? Bueno, aquí la ordenanza distingue entre bares y cafeterías que no dan comidas y restaurantes. ¿No dan comida los bares y las cafeterías? No necesariamente. ¿No dan comidas? Y la calificación de un negocio no la da el ayuntamiento. Pues pasaros por todos los bares que dan comidas y el que dé comidas lo multáis. Vamos a ver. Te vuelvo a repetir como te he dicho antes, que la tasa de basura... El chiste no se cobra en función de la basura que genera cada persona. Eso es contrario a la ley. ¿Eh? Eso es contrario a la ley. No sois, no sois ni a la acabar de reconocer. Denuncialo. Lo acabas de reconocer. Eso si es contrario a la ley, denuncia la ordenanza fiscal y lo dirá un juez. No, no, es contrario a la ley. Pero yo estoy, y lo digo también para la oposición, porque no haces oposición en esto. Es una modificación que parece estar hecha a medida de alguien. De alguien. Y eso es malo. Y nos gusta, es malo. Si tú, desde el momento, perjudicas. Una injusticia. Desde el momento, es malo que un ayuntamiento desde el momento beneficias a unos negocios en detrimento de otros negocios que tienen la misma actividad. No, te pongo nombre. Bares, cafeterías, beneficiados. Restaurantes, siguen igual. Esta ordenanza no modifica, no puso patas para arriba, la modificación no pone patas para arriba la tasa. No. Este equipo de gobierno no piensa que esté beneficias mal. A unos pocos no, y no, dejas no, igual a otros. Ahora te voy a decir por qué. En un caso puntual teníamos un punto que todos los bares pagaban lo mismo. Y este equipo de gobierno y la concejal de Hacienda, que soy yo, y lo expuso y todo el mundo le pareció bien, propone que se hagan tres niveles de bares, que no pague lo mismo el bar que tiene hasta 100 metros, que no pague lo mismo el que tiene 150 o el que tiene 500. ¿Y por qué los restaurantes no? Y me parece ¿no? justo y proporcional. Y en los restaurantes no es justo. En los restaurantes no es justo. Más, perdón, no termine de hablar. Te digo más, tú propones que se pague por familias. Bueno, pues este por personas en pareja. Y yo te digo, lo que tú propones es más lo que se está haciendo. Este ayuntamiento cobra 36 euros por vivienda indistintamente que viva una persona o vivan 5, con lo cual es mucho más social que lo que tú estás proponiendo. La familia de 5 miembros paga lo mismo que la de un miembro. Genera mucha más basura. 5 personas, pues es más social. ¿O criterios para cobrar la tasa de basura? 100. Si aquí hubiera 100 personas, cada persona pensaría de una forma. Este ayuntamiento lo único que modificó es que los bares, bares y cafeterías, no restaurantes, pagaran en función del tamaño. Me parece que es proporcional, que es uno de tus argumentos, al tamaño. No me digas que un bar que tiene 100 metros genera la misma basura que el que tiene 500. En teoría, no. Pero no se está cobrando tampoco por la basura porque no la podemos pesar. Sí, pero vamos, que tenéis algún amigo que tiene bar y no tenéis amigos que tienen restaurante y ya está. Mira, tú tendrás algún amigo que tiene el bar muy grande. Porque es la misma actividad, es la misma actividad. Lo tenéis fuera, pero es la misma actividad. O sea, hay que dejar de decirlo, que es coquen y hacemos bar. Es una ordenanza, es una tasa... ¿A quién estamos perjudicando? Perdona, estáis perjudicando la... Pues fíjate, estáis perjudicando la competitividad de un restaurante frente a un bar. Porque un bar que encima que abre más horas va a pagar menos y un restaurante que abre menos horas va a pagar más. Fíjate. Fíjate lo que es esta modificación.
totalmente injusta y parcial. No quiero hablar con el turno. Un momento, un momento. Bueno, calmaros, aquí se habla por turnos. Es que aquí se habla por turnos. Porque esto no es un partido. Venga, voy a hacer eso. A ver, en primer lugar, yo no te voy a aceptar el que es que esto se ha hecho para beneficiar a alguien porque no es cierto. Simplemente por eso. Como no es cierto, no te lo puedo hacer. Pues ha hecho mal. Vaya dirigido a quien vaya dirigido, ¿eh? Pues ha hecho mal. Pero lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Nosotros, para empezar, lo que pagaba el resto de los restaurantes es lo mismo en la ordenanza antigua que en la nueva. No hemos modificado lo que pagaban los restaurantes. Y tengo dicho claramente. No se puede alegar a lo que no se ha modificado. Por lo tanto, no hay lugar a discutir de eso. Los restaurantes en la ordenanza antigua y en la nueva pagan lo mismo. Si tú crees que eso no es justo, pues no. Pues haremos una moción a que modifiquemos la ordenanza antigua otra vez, pero en este momento, y te lo explico muy claro, en este momento, nosotros no podemos considerar el tema de los restaurantes, porque la ordenanza no cambia lo que pagaban los restaurantes. Déjame que te explique. Antes los restaurantes pagaban 279,45 y con la nueva ordenanza continúan pagando 279,45. Porque nos incluyeron en la modificación. Nos incluyeron en la modificación. A ver, por favor, nadie nos dijo. Es el turno del público. Pero es que nadie. Es un debate. Nadie nos dijo previamente a cambiar la ordenanza. Nadie nos dijo previamente a cambiar la ordenanza que cambiásemos a los restaurantes con nosotros. Si hay una propuesta argumentada de que los restaurantes pasen a ser considerados como bares y cafeterías y que estén todos en un bloque, hacéndosla y la estudiamos de nuevo. Pero cuidado, la ordenanza se piensa desde el equipo de gobierno y se piensa para los que son los bares, no los restaurantes. Los restaurantes pagaban 217 y ahora pagan 274. Segundo lugar, los bares. Ningún bar va a pagar más de lo que pagaba. Lo que se hace es rebajar a los bares más pequeños, con un criterio claro. Cuanto más pequeño es el bar, menor es el costo de ¿sabéis? Ese es el espíritu. Que nos hemos equivocado, pero ese es el espíritu. Y la alegación, no te podemos aceptar lo del restaurante, porque no había variación, y lo dice claramente la interventora. Y si hubiéramos hecho, nos lo habría informado negativamente, como toca, porque eso no lo hemos cambiado. Ahora tú me dices, yo quiero cambiar esto, porque pienso que los restaurantes de este pueblo, los bares, hacen muchas veces más basura, porque hace mucho más sentido los colores. Vale. Entonces, eso supondrá cambiar la ordenanza marco, la primera, en un determinado sentido. ¿Vale? Y en eso, pues, no hay, yo creo que hay ningún problema, y por parte de Carmen, ni por nadie, estudiarlo bueno, a fondo. Hagamos un estudio de todos los bares por algún criterio que sea razonablemente medible, algún criterio razonable. Pero yo quiero volver a decirte que, si yo, después de hablar con la intervención, porque además en la comisión estuve porque no tenía toda la información, y está toda la información, y te lo he dicho claramente. Los restaurantes no hay interés de perjudicar a ningún restaurante, porque el precio de los restaurantes en el epígrafe que estaba ni se ha tocado. El interés es de beneficiar a los bares pequeños, porque a todos, no se ha hecho una ordenanza que cobre más ahora a otro. No. Se ha considerado, partiendo de lo que pagaban los bares, vamos a reducir a los más pequeñajos. Por lo tanto, lo que hemos podido hecho mal, hacer mal, ¿vale? Que todos podemos equivocar, lo que hemos podido, ¿no? Yo creo que. Pero si lo hemos hecho mal, desde luego no ha sido para beneficiar a nadie. No ha sido ni para, sobre todo, para perjudicar a nadie. En todo caso, para beneficiar a los más pequeños, y hemos creído que con un criterio proporcional. Y aquí somos tres. Está el PSOE, está Izquierda Unida y está Compromís. Y nosotros, mi grupo lo hemos estudiado y hemos visto que lo de los bares nos ha tocado, por lo tanto, como no es alegable, no podíamos decir otra cosa que lo que ha dicho la interventora que está escrito. Y respecto a los bares, no nos parece una mala cosa, si tú ahora ves que lo es. Y hay una propuesta mejor sobre la mesa, la tratamos en otro pleno y no pasa absolutamente nada. Pero no digamos que aquí se ha tratado de perjudicar a nadie, porque no es perjudicar a nadie, nadie paga más, no pagaba. Y en todo caso, si intenta beneficiar, a lo mejor. Y esa es la verdad, ¿eh? La verdad, pura verdad, punto. Y no entra lo demás porque no toca, porque no toca. Y había hecho lo mismo el Partido Popular, por mucho que yo estoy, no se deja extender. Y no puede presentar ninguna moción en contra porque la ley es clara y evidente. Y el informe que ha hecho la interventora, y ellos lo saben porque están. Han estado aquí muchos años, lo deja clarísimamente todas las leyes que dicen exactamente eso. Y no
no se puede dejar encima de la mesa y presentar una reforma integral de la tasa. Lo que podemos aprobar es y no se puede mirar por horarios. ¿Qué genera más residuo? ¿Un restaurante de 50 metros cuadrados que abre 24 horas un bar, o un bar de 100 metros que abre 5? Toda la ordenanza vieja. ¿Eh? Si quieres que volvamos a estudiar toda la ordenanza vieja, ¿qué es más justo? La volvemos a estudiar desde la vieja. ¿Vale? ¿Qué? La ordenanza vieja que hay, si queréis que la restauremos entera, entera está. Pero en la ordenanza que nosotros nacimos haciendo, como no habíamos pensado en eso que tú dices. Es que el problema es que no pensáis, que no consultáis, que lo hacéis todo a bote pronto. Pero, y esas cosas, eso está hecho a bote pronto. El criterio de modificación, según dijo la concejal de Hacienda, son quejas. Xavi, por favor, quiero pedir un poquito de síntesis y tal, porque hay más gente que viene aquí. ¿Vale? Y además, no me gusta nada el tono que está tocando hoy este pleno. Porque estamos acostumbrados aquí y hemos preguntado y hemos respondido y tal. Muchas veces, uno detrás de otro, y no pasa nada, y ahora nos estamos enfrentando de una manera que no entiendo. Pues el tono es. Y lo digo a ti. El tono es que vosotros afirmáis que ha habido modificaciones de tasas y de tal al tuntún y la oposición se queda así. Se queda así. Y hacer las cosas, y hacer las cosas sin consultar y sin consultar con los afectados. Y esta modificación de tasa, lo lógico es que hubiese estado antes de venir a pleno, que hubiese estado puesta en algún sitio para que la gente la pudiese saber y pudiese opinar antes de venir a pleno en marzo. ¿Qué es lo lógico? Porque es algo que afecta a la gente. Que somos a fin de cuentas los que pagamos y los que estamos pagando el sueldo a vosotros. ¿Eh? Estamos hablando de no, perdona, te digo, somos los que estamos pagando el sueldo a vosotros con esas tasas que ponéis. ¿Eh? Con tasas, con impuestos y con más historia. Y lo mínimo, cuando modifiquéis una tasa, antes de que venga a pleno, es que podamos o que la ciudadanía pueda consultar esa modificación. Digo lo mínimo, no que lo digo yo, es que lo mínimo que deberíais hacer. No estoy diciendo que estéis obligados a hacerlo. ¿Eh? Estoy diciendo que es lo mínimo que deberíais hacer si tuvieseis un pelín de respeto, si tuvieseis un pelín de respeto a la ciudadanía. ¿Eh? Y si abogaseis por la participación ciudadana como venía en todos vuestros programas. Y cada decisión que toma este equipo de gobierno la tenemos que publicar, esperar que piensa la gente, perdona, y luego pedir a perdona, que espera, hombre, eso sería eficiente. Eficiente, pues a lo mejor más eficiente que haciendo las cosas como las hace. A lo mejor más eficiente que haciendo las cosas como las hace. A estas personas que estamos aquí, elegido el pueblo para gobernar este ayuntamiento con buen criterio. Nosotros lo intentamos. Eso es discutible. Las cuestiones que tenemos que traer a pleno, las traemos a pleno. Como es una modificación de una ordenanza, tiene un plazo de exposición al público. En ese plazo, el público alega, como has hecho tú, pero en una dirección equivocada. Y no lo digo yo, que soy la concejal, es que lo dice la interventora. Y es quien, la técnico que redacta la resolución por la que se desestima. Y yo me he extendido en querer dialogar contigo en las razones por las que yo, pero yo, Carmen Delgado, no el equipo de gobierno, pienso sobre cómo o no cobrar una tasa de basura. Y me he extendido por deferencia y porque me encanta que vengas a los plenos y que cuestiones las cosas. Lo que no te voy a permitir es insinuaciones personales a por qué aquí se modifica. Es mi opinión. Está prohibido opinar. No me ha gustado. Si está prohibido opinar, me denunciáis. Es ilegal opinar. Yo opino que la modificación viene por el punto. Y es mi opinión personal. Es mi opinión personal. No me ha gustado y te respeto la opinión. ¿Vale? Pero creo que no es. Simplemente, porque yo he intentado darte todo tipo de explicaciones de por qué no se puede modificar la ordenanza en la dirección que tú propones. Vale. Si no te gusta, las posiciones han quedado claras. Solamente reiterar que si se quiere modificar la ordenanza marco, estamos dispuestos a entrar en un proceso de modificación. En segundo lugar, quiero reiterar que desde luego,
No, 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 que no. A ver. No estamos presionando nada. Y queda otra vez, porque encima de la mesa la cosa, y desde luego, queda clarísimo que por parte de esta medida no hay voluntad de beneficiar ni de perjudicar absolutamente nadie y que se ha hecho con criterios o no. Vale, ahora lo último. ¿Se puede repetir? Las modificaciones de las tasas de escolar deportivas y demás, me gustaría saber si se tiene previsto algún programa de becas para las familias en riesgo de exclusión social y que no tengan que pagar esas tasas. No nos hacen falta, Xavi. Como están funcionando las escuelas deportivas en este momento, y lo sabe también el concejal cuando estaba él, cuando hay un niño que quiere hacer deporte y no puede pagar la cuota correspondiente, o no la paga o la devuelve directamente, se le destina a la trabajadora social, estudia su situación económica y ese niño sigue asistiendo a las escuelas deportivas sin pagar. Y así varios. Pero es bienestar social, la asistencia social, quien valora si realmente la situación de esa familia impide que se paguen las tasas. O sea, becas no se dan, pero los niños que no lo pueden pagar hacen deporte y no pagan. Las ayudas de los servicios sociales son todas ayudas individuales a las familias, ¿vale? El procedimiento de becas no está contemplado para eso. Te pongo un caso. Yo quería que los niños vayan a todas las extraescolares, todos los niños que no pueden pagarlas, vayan a las actividades extraescolares que realizan los centros. Y algunos centros, para no tener que cada vez estar pidiendo, querían que destinásemos una cantidad a ello. Eso no es posible. Las ayudas de servicios sociales son ayudas a la familia. Por lo tanto, toda aquella familia que quiere ayuda para ir a la extraescolar, la pide y se la damos directamente. O sea que tiene que hacer el trámite, ¿vale? Y luego usted lo haga. Esto va para actividades escolares, para actividades deportivas y para cualquier actividad cultural que haya. Y este año, además, por primera vez, pusimos las becas también para ir a la guardería. Niños con servicios sociales que no podían, directamente también se hicieron a la guardería. Eso lo tenemos totalmente a la vista. Bueno, referente al Pai de Cambrillas, vamos a ver, en el pleno anterior ya expresé mi satisfacción de haber conseguido algunos logros económicos anteriores de la crisis en estos tiempos. Pero me marché con una duda, que a ver si me la podéis esclarecer o me la pueden esclarecer alguien. Sobre aquellos propietarios que firmamos una opción de venta al antiguo urbanizador, creo que probablemente diera una señal para que no pudiéramos vender el mismo terreno a otra persona, sino que nos obligábamos a venderlo al urbanizador que lo iba a construir. Pero si en estos momentos el urbanizador aquel ha desaparecido o ya no existe, pues aquel aval que en su día entregó el urbanizador, que a mí no, al propietario no le ha llegado, ¿dónde está? Según la ley, y cuando se dirima el concurso de acreedores, sí,
él te debiera a ti algún dinero, te puedes decir, ya, pero entiendo que tampoco es el caso. Solamente hay un documento de compra que no se ha materializado. Como ya no existe el comprador. Lorenzo, yo no más contento. O sea que aquel urbanizador que ahora te está en el texto de acreedores que has explicado tú. Suspensión de pagos. Exacto. Por el suelo, por la opción de venta del suelo, no dio ninguna señal. Un aval. Como un aval o como algún dinero que creo que recogió el ayuntamiento, no lo sé. Sí. Que creo que recogió el ayuntamiento. 3.700.000. Y hoy en día, al haber desaparecido esos dineros, no, te cuento. ¿Dónde están? Cuando una empresa se le adjudica ser agente urbanizador, hay que depositar un aval, entonces, de un 10% hoy es un 5%, del valor de construcción de ese PAI. En su día, este agente urbanizador hizo ese depósito en dinero, 3.700.000 euros. Pero el ayuntamiento le vendió a ese mismo agente urbanizador el 10% del suelo de aprovechamiento. Como llegó la hora de pagar y ese agente urbanizador no le pagó a este ayuntamiento esa venta de suelo que el ayuntamiento le hizo, este ayuntamiento, el anterior, está David, y si no que me corrija, ejecutó ese aval para cobrar la venta de un suelo que a su vez se le había vendido. Con lo cual, ahora mismo su país no tiene aval financiero, pero una de las garantías que se le pide a este nuevo agente urbanizador es que reponga el aval financiero, que lo reponga. Pero ese aval no cubre las obligaciones que aquella empresa tuviera con terceros. Ese aval era para garantizar que las obras se hacían. Tenían un fin determinado. No para particulares que haya hecho. No para las deudas o obligaciones de aquella empresa. Pero me supongo también, aunque no sea para los particulares, que si ese aval existió y el urbanizador ha desaparecido, pues por lo menos se quedará en este. El aval se ejecutó por el ayuntamiento. Se ejecutó por el ayuntamiento, lo cobró el ayuntamiento a cambio de un suelo que le había vendido y que no le pagó, y quedó ese PAI sin aval, cosa bastante incorrecta, diríamos. Pero ahora a este agente urbanizador se le ha pedido que si quiere ejercer de agente urbanizador y compra el suelo del otro, tendrá que reponer ese aval. Pero que seguirá sin cubrir las deudas a terceros que tuviera el agente urbanizador. Ese aval es garantía de que el país se construya.